Hablar de dependencias rastreras es hablar de uno de los principales síntomas de la enfermedad alcohólica, porque algo que tiene el alcohólico es creer a veces que su único problema era el alcohol, e inclusive hay hasta cómplices entre alcohólicos anónimos. Cuando, y déjeme decirles, y no nada más aquí, en varios lados, grupos de alcohólicos anónimos donde no quieren hablar de otra cosa que no sea alcohol. Y yo le digo, pues claro, se la pasan nada más regodeándose con el alcohol, pero no quieren hablar de sus apegos, no quieren hablar de sus dependencias a su mamá, a su papá, a sus hijos. Ahí andan cuidando a sus animalotes de 30, 40 años. Ahí andan ahí viviendo sus relaciones destructivas y tóxicas. No quieren hablar del apego al dinero. No quieren hablar del apego al juicio de los demás. No quieren hablar de sus miedos, no quieren hablar de sus complejos, no quieren hablar de su infancia, nada más quieren hablar de puro alcohol, puro alcoholito. No, no, aquí es alcohólico y nada más alcohol. Pues sí, bola de cobardes. Están como aquellos cabrones que dejan doble A por irse a la religión. La religión es la guarida de los cobardes. Como ya no te juzgan y te puedes hacer pendejo y te la creen. No, 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 no. Yo ya mejor me voy a la religión. Sí, cabrón, voy a hacerte a pendejo allá. Claro. Y lo mismo sucede con estos grupos que agarran cómplices donde nada más quieren hablar que dizque puro alcohol. Cuando en realidad ustedes mejor que yo saben que el alcohol no es más que un síntoma. No es el problema. El alcohol es un síntoma. Y el Bill W., este señor que tengo, ¿a dónde me lo cambiaron? Por aquí lo vi. Por aquí lo vi. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Lo que pasa es que como está con Lois, están escondiditos. El mismo Bill lo decía, nuestro problema es de males más profundos. Males más profundos. Y si usted nada más quiere atacar su problema de alcohol, nada más está atacando el síntoma, pero no está atacando la enfermedad. De ahí el por qué el alcohólico es un enfermo mental y emocional. Y es un enfermo mental porque tiene serios problemas en su percepción de la realidad, tanto externa como interna. Tiene serios problemas con su manera de sentir. Y entre esos, el más evidente son sus relaciones dependientes. Sus relaciones dependientes, y que estas relaciones dependientes fundamentalmente son a la pareja. A la pareja, porque ¿cómo se sufren sus relaciones destructivas de pareja? O las relaciones con sus hijos. A veces pareciera ser que no pasa el tiempo, pero allá andan cuidando a sus chabelotes. Es que ese es mi papel de madre, doctor. Es que una madre tiene que darlo todo por sus hijos. Y allá anda toda enferma, toda jodida la mamá. Y el hijo sigue siendo un chabelote. Sigue siendo un infantiloide. Que en cuanto su mamá
sustituta, dije sustituta, que cuando su mamá sustituta llamada esposa lo manda a la chingada, regresa con su mami. Y cuando ya la sustituta ya lo perdonó, se aleja de su mami, pero nada más es mientras. En realidad estamos hablando de un patrón de comportamiento muy repetitivo. ¿Por qué? Porque esto es muy común en el alcohólico. El alcohólico está comprobado que más del 90% de los alcohólicos tienen problemas en su relación con su madre, con su mamá. O hubo abandono o hubo sobreprotección, que es lo mismo. El hijo más chingado es el sobreprotegido, no el abandonado, ¿eh? Por eso a veces cuando las mamás me dicen, ¿cómo ayudo a mi hijo? Muérete. Muérete. ¿Quieres ayudar a tu hijo? El día que tú te mueras, ese día tu hijo crece. El día que tú te mueras, ese día tu hijo deja de ser un enano. El día que tú ya no estés, por instinto de supervivencia, se va a poner a desarrollar sus capacidades, que no las va a desarrollar mientras exista quien le resuelva la vida. Claro, como vivimos en una sociedad donde culturalmente es aceptado que la madre se quite el pan de la boca por dárselo a su mongol. Sí, como vivimos en una sociedad donde es aceptado que el padre, ¿para quién trabajas? Para mis hijos. Y lo ves al pobre, ahí flaco, ojeroso, cansado y sin erecciones. Pero eso sí, trabajando para sus hijos. Como es socialmente aceptado, no se nota. Y es que en realidad, me preguntaba una persona... Me preguntaba una persona, ¿por qué últimamente se ha visto más la dependencia y la codependencia? ¿Qué antes no había? No, siempre ha habido. Siempre ha habido relaciones tóxicas, padres, hijos, hijos, padres. Siempre ha habido relaciones tóxicas entre parejas. Solo que la sociedad está evolucionando. Pero antes, esto era parte de nuestra sociedad, era parte de nuestra cultura. Era parte de nuestra problemática, era parte de nuestra estructura sociocultural. Por eso no se notaba. Por eso escuchabas canciones de esas de desapego, de esas de desamor, de sin ti no podré vivir. Salud. Claro, ¿cómo no te van a llegar si estás creciendo con esa idea que hay que arrastrarse por una tarantada y eso es amor? Y el borracho chupi, chupe, bebe, bueno, aparte de que bebe, chupe, bueno, vive, bueno, él bebe, ya lo demás es bronca. Bebe, bebe, sufre y sufre, llore y llore. Y la otra goce y goce. Pero eso aprendiste que era amor. Aprendiste que era amor darlo todo por un atarantado. Aprendiste que era amor, era sufrir por un pendejo. Y te decían, lucha por tu amor. Y ahí andabas arrastrándote por un atarantado con tal de que no te vieran sola. Porque te hicieron creer a muchas mujeres que valían por el pendejo que tuvieran a su lado. Algunas hasta agarran padrinos. Y ves al padrino y dices, si este es el padrino, ¿cómo estarán los ahijados? Chiquito, orejón y pendejo, y es el padrino, vale. Dice, chiquito, orejón y pendejo,
Los conceptos dicen que no es así, que tiene que ser responsable, moral e ilustrado, no chiquito, orejón y pendejo. Pero bueno, eso es lo que te enseñan, o sea, eso es lo que te enseñaron, arrástrate por él, porque además es el papá de tus hijos. Pena te debería de dar, pendeja, de haber tenido hijos con este cabrón. Pero es que son 25 años de matrimonio. ¡Cállate, pendeja! Vergüenza te debería de dar tantos años viviendo con alguien que además le ha estado fingiendo orgasmos. Aquí no. ¿A dónde fui? Ya. Aquí, ¿quién lleva de allá? Pero es que eso es lo que se enseñó. Ustedes, yo les decía, vean la cultura del mexicano, las películas del cine de oro, la época de oro del cine mexicano, veían una Sara García cuidando a tres animalotes, uno borracho, el otro soberbio y el otro pendejo. Y donde era una ley que la abuela anduviera de metiche en la vida de los nietos. Todavía hay. Y eso era su verdad. Esa era una verdad en nuestra cultura. Estar metiéndose en la vida de los hijos. Estarles cogiendo el novio a la hija. Che, vieja, si fuiste pendeja para escoger el tuyo y le quieres enseñar a la hija. Manches. Hija, ese no te conviene. ¡Ay, mamá, ya cállate! O sea, porque eso fue lo que nos enseñaron, que teníamos, por el simple hecho de ser el padre o la madre, derecho a meterse en la vida de los hijos. Meterse en la vida de los hijos. Meterse en la vida de los nietos. Eso fue lo que se aprendió. Eso fue... Por eso ahora que dicen, bueno, ¿y por qué hoy se habla más de dependencia? ¿Por qué hoy se habla más de codependencia? ¿Por qué? Porque la sociedad evoluciona, pero nuestras creencias no. Nuestras creencias no. ¿Qué no te das cuenta que hoy la mujer está más empoderada? ¿Qué no te das cuenta que ya no puede ser hacer a la mujer como antes era? Un sujeto inferior, hoy ya no. Bueno, así como decir que se extinguió la especie, todavía no. Todavía hay una que otra tarantada que piensa que un hombre la va a hacer feliz. ¡Ay! ¿Sí conocen esas pendejas? Sí, sí las conocen. Todavía el papá le dice, hija, búscate un buen muchacho que te haga feliz. Ay. Todavía hay hombres que piensan que una mujer las va a hacer felices. Si no se puede hacer feliz la pendeja, menos a ti, cabrón. O sea, ¿de dónde quieres sacar eso? ¿Todavía tienes esa idea? Aquí yo pregunto, yo sé que aquí no, pero se vaya a infiltrar alguno y... Aquí todavía hay alguien que cree que su pareja lo tiene que hacer feliz, ¿no? Ay, bendito sea Dios. Ya me habían espantado. Aquí todavía hay entre los padrinos... quien todavía viva con su mamá. ¡Oh! ¡Ay, el bebé! ¡Ay, la nena! Yo vivo con ella, pero es que mi madre ya está grande y estoy para cuidarla. ¡Ajá! ¡Hazte pendejo!
Pero son creencias, fíjense, estoy hablando de puras creencias. Son creencias que ni siquiera son nuestras, las aprendimos. ¿Y saben de quién las aprendimos? De nuestros ancestros. En otras palabras, son creencias no nuestras, son de gente que inclusive ya no vive. En otras palabras, aquel hombre o mujer que quiera seguir viviendo bajo creencias de gente que ya está muerta, entonces estamos hablando de gente con una conciencia muerta. Muertos en vida. ¿Quiénes son los muertos en vida? Los que todavía quieren darle vida a creencias de gente que ya está muerta. Parece, pero no. Parece que está vivo, pero no. Y es natural. Es natural y nos da miedo pensar diferente. Nos da miedo de pensar diferente, ¿por qué? Porque el ego defiende tres cosas. El ego defiende bienes, defiende relaciones y defiende creencias. Por eso pone a platicar a dos personas de religión y terminan en bronca. ¿Por qué? Porque el ego defiende creencias. ¿Por qué el alcohólico tardó en llegar a AA? Porque estaban en contra de sus creencias. Porque tú creías que podías y no puedes. Porque tú creías que era para divertirte. Es más, porque crees que tú bebías y no es cierto. Ya tenía tiempo que el alcohol te estaba bebiendo a ti. Y que llegues a un grupo y que te cambien tus creencias. Claro que el ego sale a la defensiva y dice, no. Pero te ves en el espejo con esa cara de muerto fresco. O sea, ve tu cara. Flaco, cansado, ojeroso y sin erecciones. Ve tu cara. Amargada, frustrada, insatisfecha y mal cogida. O sea, ve tu rostro. Y todavía estás defendiendo tus creencias. Anótala. ¿Y todavía sigues defendiendo tus creencias? Pues aunque no lo crean, sí. Pero lo dice la literatura de Alcohólicos Anónimos. Tarde o temprano, dentro de la agrupación, tendrás que tocar fondo para ir trabajando también tus defectos y al mismo tiempo tus creencias, tus juicios enfermos. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que es una relación destructiva o dependiente. Por ejemplo, con los hijos. ¿Cuántos padres desde pequeños quieren tener control sobre ellos? Creen que tienen un hijo, pero no se dan cuenta que el hijo los tiene a ellos. Creen que tienen un hijo, pero es mentira. El hijo los tiene a ellos. Y desde pequeños los hijos los empiezan a mover a ellos. Los empiezan a mover, los empiezan a manipular y les hacen berrinche. Y el papá con sus pendejas ideas de que es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. ¿Sí conocen a esos pendejos? Es que mientras yo viva, a mi hijo no le va a faltar nada. Sí, cabrón, un papá que le ponga límites. Eso es lo que le va a faltar, porque hoy la sociedad de México está como está por padres que les faltan huevos ponerle límites a sus hijos. Porque les da miedo decir no. Es que, ¿y si se va de la casa? Pues que se largue el cabrón. ¿Y si se suicida? Uno menos, entre menos burros, más olotes. ¿Y si hace berrinche? Que se revuelque el cabrón. Y si ya no quiere estudiar, pues que no estudie. Un título no garantiza que va a dejar de ser pendejo. Yo conozco muchos profesionales bien pendejos para trabajar. Y conozco gente que ni la primaria terminó y buenos para chambear y para hacer dinero. De nada.
¡Claro! Pero ¿qué sucede? El papá tiene miedo y sobreprotege, y es que el niño, y que no se caiga, y que cierre la puerta, le va a dar aire. Y lo sobreprotegen. Y el niño hace circo, maroma y teatro en la primaria, y los papás, en vez de que vayan y convengan con los maestros, no, y mi hijo no es así. Sí sabes el culero que tienes en casa. Sí sabes el monstruito que educaste. Pero como todo padre dependiente, como vive con tantas deudas emocionales o culpas, vamos a llamarle culpas, entonces aquí para madrear a mi hijo nada más yo. Y yo voy a defender a mi hijo, y a mi hijo no me lo toca, maestra. Porque si no, hasta la demando. ¿Sí conocen a esas pinches mamás locas? Y a mi hijo no me lo va a ningunear. Le dije, ándale, ándale. No sabes el alacrán que estás creando. No sabes. No sabes el monstruo que estás creando por no saberle decir la palabra no. No sabes. Y el padre no se da cuenta que está empezando a depender emocionalmente de su hijo, porque lo que lo ata no es el amor, es la culpa. ¿Por qué? Porque no fue el padre que él hubiera querido ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni lo quería tener. Muchos padres ni siquiera tener a sus hijos. Pero no pocos son los que se atreven a hablarlo a una tribuna y decir, yo no quería hijo, yo nomás quería coger. No, yo sí. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tienes tantos sentimientos de culpa con él? Entonces, ¿por qué no sabes decirle no? Entonces, ¿por qué no le enseñas a tu hijo que aprenda a vivir sin ti? ¿Por qué? Porque lo que te mueve hacia tu hijo es la culpa. Lo que tienes es miedo a que él le suceda algo, porque si a él le sucede algo, no vas a saber qué hacer con el dolor que vas a sentir. Por eso lo proteges, por eso lo cuidas, por eso haces de él un inútil, un parásito. Por eso a los 10 años todavía le abrochas las agujetas. Por eso le das dinero, porque no sabes darle libertad. Por eso le compras juguetes, porque no juegas tú con él. Así les dije a los de allá, ¿cómo ven? Y el día de mañana vas a tener un parásito de 14, 15, 16 años amarranado a dos nalgas jugando juegos de video. ¿Y sabes por qué no le vas a decir nada? Porque prefieres tenerlo ahí echado a que salga. Porque ¿qué va a pasar allá afuera? Y lo único que vas a tener es un parásito ahí. Por eso lo haces. Y cuando crecen, quieres tenerle control de todo, pero de todo, de todo. Lo quieres controlar desde su manera de vestir. No te vistas así. Ya se te olvidó tus pinches copetes mamones que en la época del rock que te ponías tú, cabrón. La ridiculez es de Pachuco cuando te andabas con tu puto sombrero que parecías clavo de media pulgada. Ya se te olvidó. Déjalos. Nah, bichamacos, ¿cómo se viste? Parecen viejas. Déjalos. Respétale su decisión, respétale sus gustos. Respétalos. Mejor enséñales a trabajar. Ya deja de estarles dando lo que tienes por sentimientos de culpa. Mejor enséñales a trabajar. Deja de cuidar hijos, edúcalos. Suéltalos. No, ahí están. Y los cuidas y los ves. Y mi bebé, y ahí anda mi bebé. Pero eso sí, y esa cama, y esa mochila, y esos cajones, y esa ropa,
¡Ese perro! ¡Limpia las cajas del perro! Y está chingui, chingui, chingui. Pero al final termina haciéndolo la mamá. Ya, para no pelear. No es cierto, porque te falta autoridad. Te falta autoridad. Te faltan... determinación también. Autoridad y determinación. A ver, dile a tu hijo. A ver, dígale tú, cabrón. Ahí en tu grupo mucho, mucho padrino, pero a tus hijos no puedes ni hablarles de frente ni ponerles límites, cabrón. Porque les tienes miedo. Les tienes miedo a tus hijos. Tienes miedo a hablar con ellos porque tienes miedo a escuchar lo que van a decir. Claro, y se vuelve una relación tóxica y dependiente. Bueno, no les digo que hasta les escogen la novia. Esa no me gusta para ti, hijo. Es que ya me enteré que esa anduvo con fulano y con sutano y que además es madre soltera. Y yo le digo, ¿y? ¿Cómo que y? Tú te mereces algo mejor. Digo, si de merecimientos vamos, también se merece una mamá mejor. Déjalo. No te metas. No, pero es que esta muchacha, ya me enteré, que anda aquí con este, con otro, con aquello. Que ya pasó por todos los del grupo Azteca. Y... que ya todos la apadrinaron y... Brujo. No, hijo, no te... Déjalo. No, es que ya me dijeron que es bien. Déjalo, no te metas. Pero es que mi hijo va a sufrir con esa mujer. Déjalo. Ya se los he dicho, a tu hijo le gustan putas. ¿Cuál es el problema? Tu hijo quiere que le enseñen. No te metas. Pero es que va a sufrir. Tu hijo, si elige a esa mujer, es porque algo tiene que aprender. Y eso no lo va a saber de otra forma más que relacionándose con quien él elija. Por eso, pero es que esa pinche chamaca lo trata. ¿Sabes por qué no le sabe decir no? Porque no tuvo una buena relación contigo como madre. ¿Sabes por qué tu hija no sabe ponerle límites a la chingadera que levantó de novio? ¿Sabes por qué? Porque tiene miedo a que se vaya, porque tuvo un padre ausente. Por eso, si quieres que tus hijos tengan relaciones sanas, nos debimos de haber ocupado de ellos desde su infancia. Abrazarlos, besarlos, apapacharlos, hacerles sentir nuestra presencia, hacerles sentir que allí estamos. Pero pues estabas tan ocupado. Trafaje y trafaje. Y ahorita te preguntas, pinche hija, ¿ya vio doctor el pendejo que levantó? Fíjate el pendejo que levantó. Para ella eso es más de lo que tú le diste en su infancia. Es que tengo una hija bien pendeja. Sí. Claro. ¿Qué esperabas? Para que tu hija le hubiese puesto límites a ese novio o a ese marido. Lo tuvo que aprender de tu esposa. Pero tu esposa sigue contigo. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Los hijos aprenden más a lo que ven que hacemos que a lo que les decimos que hacemos. Tú le puedes decir infinidad, pero lo que arrastra es la actitud. Eso es lo que arrastra.
pasan los años y andamos, ya saben, el síndrome del nido vacío, los hijos empiezan a crecer, se empiezan a ir y los papás se sienten así como desempleados, así como si les hubieran hecho la circuncisión, así como que algo me falta. Circuncisados de los hijos, los padres, obvio, no sé qué hacer con mi vida. Y me la he pasado cuidando hijos. Pienso que mi valor de madre o de padre es cuidar, porque ni siquiera es educar hijos, es cuidar de hijos. Por eso, ¿qué pasa con el tiempo? Dejan de cuidar hijos, pero empiezan a cuidar nietos. Ay, pinches abuelitas cuida nietos. ¿Sí conocen esas pinches viejas locas? ¿Eh? Bueno, eso que les voy a platicar no pasa aquí. Eso pasa en un país muy, pero muy lejano. Y es obvio, ¿por qué? Porque no sé qué hacer con mi vida. Y cuando no sé qué hacer con mi vida, pienso que valgo y empiezo a cuidar nietos. Pero yo les digo a los papás, a ver, piensa, reflexiona. Ve lo que hicieron de ti, cabrón. Y viendo lo que hicieron de ti, ¿les confías ahora a tus hijos? Ve cómo estás, lleno de miedos. Te enseñaron que existe el infierno. Te enseñaron que existe el diablo. Quedaste todo lleno de miedo. Te hicieron creer que valías si estudiabas, ibas a ser un hombre de provecho. Te hicieron creer una bola de pendejadas, de creencias, de ideas. Y aún así les vas a dejar a tus hijos, a tus padres. A menos que sea por comodidad tuya. Y esa relación tóxica entre hijos padres se puede seguir aún a los 30, 40 años. A los 30, 40 años, ¿cuántos? El hijo tiene problemas con la esposa. ¿Y a dónde creen que va el hijo cuando tiene problemas con la esposa y esta lo corre? Con su mamá, el bebé, ay, mamá, 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 me sacó la lengua, ay, mamá. Y ya sabe la mamá, sí, hijo, vente, te lo dije, que no te convenía. Vente, hijo, aquí tengo tu andadera todavía, aquí tengo tu cuna. ¿Quieres su chupón también? ¿Y saben qué es lo peor que hace una madre? Lo recibe. Lo peor que puede hacer una madre es recibir al animalote. Porque si lo amara le diría, mira hijo, tú elegiste la mujer con la que estás. Si tienes problemas, resuélvelos. Pero no tienes por qué embarrarme a mí y venir a alterar mi vida solo por las decisiones que tú tomaste, hijo. Así es que te puedes quedar hoy a dormir, pero mañana te vas y resuelves tus conflictos con tu mujer. Y fue la primera y última vez que llegas a mi casa solo porque tuviste problemas con tu esposa. Y si ella no es lo que quieres, sepárate. Pero ya deja de estar jugando a la casita con tu mujer. A la mamá y al papá con tu mujer, a las muñecas con tus hijos y a la comidita con el gasto, cabrón. Conviértase en un hombre. Así les dije yo a los de allá. Sí, sí. Resuélvelo. O váyase a vivir a otro lado, pero solo. Pero no puede andar cambiando de amo. Nada más de un lado a otro. Así, mamá, dame la correa, mamá. Ya. Ahora tú mi vida, chingos, mamá.
¿Me la avientan? Mi mamá me la aventó. Ten. No, quédese con ella. Hágase cargo de su vida. Y si no es lo que quiere, tome decisiones. Si no es lo que quiere, ¿qué hace ahí? Como la mujer que me decía, ay, doctor, es que tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Es que tengo un amante. Yo le dije, ¿y cómo te llevas con él? No, pues bien, nos vamos. Y yo le decía, mira, que tengas un amante no es problema. El problema es que sigas casada. Ese es el problema. Que sigues con un cabrón que ni amas y que solo lo agarraste para salirte de tu casa. El problema no es que tengas un amante. El problema es que sigas con esa mujer que ni amas, pero que estás ahí por sentimientos de culpa. Ya, deja esa mujer en paz, déjala que haga su vida. Se va a encontrar alguien que realmente la haga feliz. Déjala. Y usted haga su vida. Pero a veces ese apego y creer que eso es amor, es el que lleva al ser humano a estar sufriendo y una y otra y otra y otra y otra vez. Cuando no es así. En las relaciones de pareja, lo mismo. Ahí, bueno, es tan peor todavía. Fíjense algo que yo escuché y a mí me llamó la atención fue... Para relacionarse en pareja hay que estar preparado. Y era cierto. Para relacionarse en pareja hay que prepararse. ¿Y cómo me preparo? Aprende a estar con usted mismo primero. Aprende a estar solo. Viva solo. No que luego a los 20 años dejan a la mamá y se va con la otra mamá. ¿Quién es más? Dejan a los papás y se van con el otro papá. O sea, no, aprende a vivir sola. Aprende a estar contigo. Crece económicamente, crece socialmente. Ten muchos amigos, ten muchas amigas. Vive tus relaciones sexuales. No que, no les digo que un día una de mis hijas me dijo, es que papá, mi hija me decía, tenía mi hija 16 años, 17 años, ay papá, es que él es el amor de mi vida. Y le dije a mi hija, el amor de tu vida, no conoces más que una y me sales con que es el amor de tu vida. Yo le dije a mi hija, mija, conoce más, unos 10, 15, 20. Y cuando 10, 15, 20 que conozcas, ahora sí ven y dime, mira, ese es el amor. Ahí sí te creo. Pero no conociste más que esa chingaderita. Y con ese te casaste. Y me sales con que es el amor de tu vida. Y me sales con que es el amor de tu vida. No, no es así. No es así. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? Algo que yo les he mencionado y lo mencioné una vez en un tema que es amor o pasión. Les decía que el ser humano, antes de llegar a lo que es la etapa de amor, realmente lo que es amar a un ser humano, primero tenía que pasar por la etapa de enamoramiento. Y la etapa de enamoramiento, la palabra lo dice, enamora y termina en miento. O sea, es una mentira. En esa etapa de enamoramiento es una mentira porque estamos en un estado de inconsciencia. También se le conoce como pasión. En ese estado de enamoramiento, que es una mentira,
Fíjate, si eras ebrio, borracho, mira lo que levantaste. Y si además te drogabas, imagínate, borracho y drogado, mira lo que escogiste. Ahora imagínate, borracho, drogado y enamorado. No, pues estabas bien pendejo. Borracha, adicta y enamorada. ¿Te imaginas? Cuando un hombre y una mujer está enamorado, yo se los he mencionado, nuestro cuerpo segrega 4 drogas naturales: adrenalina, endorfina, serotonina y dopamina, que coloca al individuo en un estado de inconsciencia. Por eso cuando estamos enamorados se pierde la noción del tiempo y el espacio. Fíjense, una mujer enamorada, ah, ya te vas, quédate otro ratito, ah, ándale, ándale, la puntita, ah. ¡Pinche vieja estuvo todo el día con ese cabrón! Y ya, se va. Llegando. ¿Cómo llegaste? No viene. Hasta la 1, 2 de la mañana, no mames, se acaban de ver. Pero es natural, ¿por qué? Eso es natural. Porque ese estado de enamoramiento, enamoramiento o pasión, ajá, es un estado de inconsciencia donde la percepción de la realidad se deforma. Te lo voy a decir de otra manera: cuando un hombre o una mujer está enamorada, vemos lo que queremos ver, no lo que es. ¿Ves? Lo que es que vi un amigo. Y me acordaste de algo. Me acordaste de algo, mi querido Julio. Ves lo que quieres ver. Y en base a qué lo quieres ver, de acuerdo a tus carencias afectivas. Imagínate, carente de afecto. Decía por ahí un paisano muy acertadamente, ¿cómo no me voy a enamorar de ti si te inventé tantas cualidades? ¿Cómo no te me vas a antojar si yo siempre estuve hambriento? ¿Cómo no me va a gustar estar contigo si siempre me sentí solo? ¿Cómo no voy a decir que esto que sentía era amor si siempre viví entre el miedo, la angustia y la preocupación? Y a eso la gente le llama amor, y no es más que enamoramiento. Y ese estado de enamoramiento, que nada tiene que ver con el amor, dura de 6 meses a 2 años. Por eso cuando una mujer está enamorada, está pendejada. Cuando un hombre está enamorado, está enculado, está todo pendejo. Y por más que le digas, mira cabrón, entiende esa mujer, así, así, así. Además, ¿qué le ves? Tú puedes, déjala. Es una buena mujer. En el fondo, es una buena mujer. Pues al fondo vas a ir a parar con esa mujer, con tu pinche madre. Pero mira, ¿qué le ves a ese cabrón? Pelón, panzón, lonjudo, pedorro, ¿qué le ves? No, es que es un buen muchacho, un buen hombre. Yo lo quiero. ¿Estás segura? ¡Sí! Ándele, pendeja. La que se lleva se aguanta. ¿Segura? Sí, yo quiero estar con él. Por eso los papás, cuando ven los papás lo que la persona apasionada o enamorada no ven, quieren ponerle obstáculos.
No, no sales, ya te dije que no quiero que andes con ese canijo, y vas a ver, lo voy a amenazar, y no lo quiero ver por acá, y le voy a decir a tu hermano que le parte su madre, que mira, que... Y la pinche hija le... Porque cuando estamos apasionados por algo, nos vale madre todo. Nos vale. Se brinca la barda, sale por la ventana, no va a la escuela, se sale sin calzón, no, de todo. Y cuando se vean, donde se vean, le ponen. Le vale gorro donde nos agarre. Una mujer, por una pasión, es capaz de hacer tantas pendejadas por ir tras de un cabrón. Un hombre, por una pasión, es capaz... Bueno, con decirles que el hombre es capaz hasta de bañarse con tal de andar. ¡A huevo! Nunca se bañaba el cabrón más que cada 3-4 días. Pero cuando ya empieza a estar enamorado, no, hombre, hasta se baña y se rasura. Y... se pone desapestante. Y... Por si me besa, por si me abraza, por si se pasa. Sí, en serio. Una mujer igual, cuando está enamorada, es todo por él y da todo. Y, bueno, escuchen a un par de enamorados. Yo les decía, escuchen a un par de enamorados. Hola, cosita. Detrás del pinche teléfono sí es cosita. Y ya con él, ay, qué cosota. Bueno, que ni es cierto, pero acuérdense que está enamorada. Acuérdense que se pierde la noción del tiempo y el espacio. Me quieres mucho. ¿Cuánto de aquí hasta allá? Ay, así. Bueno, cuelga, no, cuelga tú. No, cuelga tú primero. No, tú primero. Bueno, a las de tres. Una, dos, tres. ¿Por qué no colgaste? ¿A poco no se oyen bien mamones cuando están enamorados? Ya después, cuando se casan y se acaba el enamoramiento, ¿qué chingados quieres, pendeja? ¡Dale madre! ¿Cómo chingas? Ay, contéstale a tu padre, contéstale. Qué chingando. Pero cuando estás enamorado, no, hombre. A la de tres, ¿eh? Una, dos, tres. Puras cualidades le ves. Cuando estás enamorado, ves puras cualidades, no ves defectos. Pero ojo. Así es como comienzan las dependencias de pareja. Estando en el estado de enamoramiento, creyendo que eso es amor. Miren, una mujer o un hombre está bien. Perfecto. La jícama con chile o sin chile. Ah, está bien así, gracias. Una mujer por un enamoramiento o un hombre por un estado de enamoramiento, ojo, no es amor, no es amor, es enamoramiento, es pasión. Una mujer o un hombre por un estado de enamoramiento es capaz hasta de, ¿qué creen? Bueno, son capaces hasta de dejar el grupo. Son, es que como la conoció ahí, y para que no lo chinguen, se van.
Por enamoramiento son capaces hasta de dejar de trabajar, dejar la escuela, embarazarse, irse a vivir con él. Bueno, algunos por una pasión son capaces hasta de dejar a su esposa o a su marido con todo y hijos, con tal de ir tras de una pasión. Y si es padrino, dice, lo que pasa es que encontré mi verdadero amor. Ándale, pendejo. Si supiera que es cuestión de tiempo. Tranquila, Judy, tranquila. Si supiera que es cuestión de tiempo, ¿por qué? Porque ya les dije que el estado de enamoramiento dura de 6 meses a 2 años. Además, ¿de qué va a depender? De dos cosas. Va a depender de tus carencias afectivas. Entre más hayas carecido de afecto por parte de tu padre y de tu madre, más enceguecedora es tu estado de enamoramiento, tu pasión. Y la segunda, si en tu infancia fuiste una niña o un niño muy reprimido, cuando crezcas, entre más prohibida sea tu pasión o enamoramiento, más te vas a aferrar a ello. ¿Por qué? Porque las pasiones se alimentan de placer. Y al enfermo lo prohibido se le vuelve placentero. Se le vuelve placentero al enfermo. Por eso no puede soltar sus pasiones. Y no las puede soltar, y no puede, y no puede, y quiere, y no puede. Lo peor de todo es que un día, a lo mejor ya casados, a lo mejor ya embarazándose, A lo mejor ya embarazados, a lo mejor ya después de haber dejado trabajo, hasta grupo, o a lo mejor ya hasta recayeron, en fin, despiertan de su pasión. Y cuando despierta de su pasión, se te quita la venda de los ojos. Y volteas a tu lado de tu cama. ¡Ay, justicia! Y esta pinche bruja, esa bruja es la princesa encantada que tú nos decías. Y este pinche sapo es el que nos dijiste que era tu príncipe, pendeja. Eso. No, pero es que ha cambiado, ya no es el mismo. No, siempre fueron eso. Pero tú no lo viste porque estabas apasionada. Y este es el objetivo entonces. Ahora querer llenar ese vacío con la persona. Pero ya no se puede llenar. ¿Por qué? Porque nada externo va a llenar un vacío que hay en tu alma de tus carencias afectivas. Porque nada externo va a llenar las heridas que tú tienes de abandono, de rechazo o de traición. No quieras llenarlo con una relación de pareja, nunca. Solo sentiste esa sensación placentera, ¿por qué? Porque son drogas las que genera nuestro cuerpo cuando estamos enamorados. Por eso cuando un día decía un maestro muy acertadamente, el estado de enamoramiento es muy parecido al estado de iluminación. Bueno, hasta estás sobrio, chinga. Y hasta te sientes padrino cuando estás enamorada y... Bueno. Y hasta dices, sí, solo por hoy. Y, como, pues está por ahí mi amigo que dice, sobrio hasta la madre, sí. Pero cuando se te acaba tu enamoramiento, fondeando hasta la madre. ¡Claro! Por eso muchos dejan de beber fácilmente. ¿Por qué? Porque llegaron al grupo y se empiezan a enamorar. Nada más cambiaron de dependencia. Dejaron el alcohol y agarraron un amante. Aquí no. Allá donde vengo. Ya. Pero cuando la amante las deja,
otra vez regresan al alcohol, claro, porque no saben qué hacer con ellos. Y entonces empiezan a querer volver a sentir lo que en algún momento sintieron. ¿Y qué crees? El enamoramiento solamente se siente una sola vez con tu pareja, y es en los inicios. Y es una prueba para que te des cuenta si eres o no eres realmente él o ella lo que tú buscas. Yo les decía hace poco en un compartimiento, no me acuerdo en dónde fue. Ah, en Acapulco, les decía. En un congreso que se hizo en Acapulco, les decía. Hay una parte en el norte de Argentina, culturas indígenas, pero esto era antes, solo que en la actualidad todavía existen esas costumbres, donde si la pareja están, sienten amor uno por el otro, no los pueden casar. Fíjense, no los pueden casar. Y en nuestra sociedad, ¿qué pendejada hacemos? Hija, cásate enamorada. Prácticamente le estás diciendo, con los ojos cerrados irás tras de él, con los ojos cerrados. O sea, aviéntate a lo pendejo, hija. No, ahí no los casan. ¿Por qué no los casan? Porque saben que pueden estar en estado de enamoramiento, pasión. ¿Saben qué hacen? No los casan y los mandan a vivir por 6 meses solos. ¿Para qué? Para que se den cuenta realmente quién es la persona con la que tú quieres elegir casarte. Para que te tires con él y te des cuenta qué tan lejos vive o qué tan cerca vive. Para que te des cuenta si quiere la luz prendida o apagada. Para que te des cuenta qué tan pedorro es él o qué tan pedorro es ella. Para que te des cuenta si es trabajador o se hace pendejo. Para que te des cuenta si realmente lo que te dijo era lo que era o nada más era puro sicón. Después de 6 meses los vuelve a llamar el anciano de la tribu, del grupo indígena, los vuelve a llamar y les pregunta, ¿y sigue en pie su idea de casarse? Muchas de las veces es sí, sí, ya sé quién es él, ya no estoy engañada, se me cayó la venda, pero estoy dispuesta, no nada más viendo sus cualidades, sino también sus defectos, a compartir mi vida con él, porque mi felicidad depende de mí, no de él. Pero también muchas veces dándose cuenta que no es lo que él decía o lo que ella esperaba de él, dicen, ni madres, vaya a terminar en el Azteca y bien peda, ¿no? No, no quiero eso. Claro, claro. Cuando un hombre o una mujer esté enamorado, no es el momento para casarse. ¿Por qué? Porque estar enamorado no es amor. Amor viene cuando se acaba el enamoramiento, cuando ya le ves los defectos, cuando ya le ves sus manías. Cuando ya te das cuenta que no es cierto que fuera alegre y contento, sino que es bien pedo y borracho el cabrón. Que no es cierto que fuera de una familia solvente. Lo que pasa es que sus papás tienen culpa y le dan dinero a este pendejito. Que el carro que tiene no es de él, es de sus papás. Que el nivel de vida que él tiene no es de él, es de sus papás. Que él es un pinche zángano que nada más estira la mano. Que esta es una chilindrinota que está pegada a su mamá. Tranquilos, tranquilos. Dales café para que no se desmayen. Y a mí también. Entonces, pero se empieza a vivir la relación destructiva porque quieren volver a sentir lo que antes sintieron y ya no se puede volver a sentir lo mismo. Y entonces viene la celotipia. ¿Saben lo que son los celos de pura chiripada? ¿No? Bueno, se los voy a explicar. Se los voy a explicar. Lo podemos ver bajo dos perspectivas. La primera, celos es miedo a que algo, más bien, miedo a que esta persona que yo supongo que es de mi propiedad, se vaya.
O la segunda, tengo miedo a que otra persona le dé a mi pareja lo que yo no sé o no puedo darle. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Claro. Entonces, como tengo miedo que una fruta llegue y me quite a mi marido, claro, porque en el fondo el celoso sabe lo mediocre como pareja que ha sido con su compañera. Porque en el fondo ella sabe lo mediocre que ha sido ella como mujer o compañera con su marido. Por eso no lo quiere soltar. Por eso lo que le ves. ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Y por qué tan arreglado? ¿Y de dónde la conoces? ¿Y qué te, quién dices que te encontraste? ¿Y qué te dijo? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y qué te contestó? A ver, no te entendí. ¿Cómo dices que te dijo? ¿Y por qué tan arreglado? Y empieza la mente de la... ¿Por qué? Porque ni lo amo, ni lo amo. Lo que quiero nada más, lo que tengo es miedo a quedarme conmigo. Porque me odio a mí mismo. Por eso estoy con quien estoy, no porque la ame, sino porque no quiero estar conmigo y me odio a mí mismo. Porque no me gusta el silencio. Porque en las noches por eso no puedo dormir. Porque cuando todo está oscuro, todo está en silencio, ¿con quién me quedo? Con mi peor enemigo, conmigo mismo, que me dice a veces en las noches, ¡culero! ¡Culero! Sí. Sí, ahorita vamos. Sí, es que me dijo que si la pongo como ejemplo. Sí, ahorita. Ahorita. Once. Obvio, ¿por qué? Porque no quieres estar contigo. Porque te odias. Porque te odias porque en el fondo no has sido quien quisiera ser. Por eso te da ansiedad, por eso comes como puerco. Por eso en tu grupo estás sentado y mueve la pinche pata. Y mueve la otra. Y te no puedes estar sentado ni siquiera hora y media. ¿Por qué? Que te sientes, Pepe, por favor. No es cierto, Pepe. Estamos hablando de otro enfermo. Vean. O sea... ¿Sí me explico? O sea, esto es obvio, esto es natural. Por eso estás con quien estás, no porque lo ames, sino porque no te gusta estar contigo mismo. Y ahorita me voy a detener con un pequeño receso, porque se las van a dejar caer, perdón, porque van a levantar la séptima, ¿sale? Entonces... Ok, o sea, ese es el motivo por la cual... Súbele un poquito más de volumen. ¡Volumen! Ya deja de estarte jalando aquello y súbele el volumen. Bueno, sí... A ver, que le suba un poquito el volumen. Súbele un poquito el volumen. Ahí está, ya algo así. Ok. ¿Ven que...? Es que todavía no hablo, pues. A ver, uno, dos, tres, probando. Un poquito de más volumen. Que te dé 10 pesos de volumen. Ok.
Entonces, o sea, ese es el motivo. O sea, ¿cómo te fue? ¿En qué momento te confundiste y creíste que era amor lo que realmente, cuando realmente lo que tenías era miedo? Lo que tienes miedo es estar sola, lo que tienes miedo es estar solo. No es que ames. Y ese miedo a estar solo, porque no sabes qué hacer contigo, ese miedo a estar sola, porque no sabes qué hacer contigo, nos lleva a algunos, yo sé que ustedes no me lo van a creer, pero conozco hombres y mujeres que son capaces hasta de comprar una pareja con tal de tener a su tumor con ojos allá a un lado. Bueno, yo sé que no me lo van a creer, pero conozco mujeres que hasta el hotel le pagaban al pendejo ese. Que ni tan pendejo, porque hasta envidia da. Hombres que son capaces de estar comprando una mujer con tal de que estén con ellos. Y no se dan cuenta que a ti no te ama, cabrón. Es lo que es tu dinero, lo que le importa. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Cómo quieres que te diga aquella que él no te ama? Está contigo porque la estás comprando. Pero no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, por una razón muy importante. ¿Cuál? Porque tengo miedo. Y lo puedo adornar, y lo puedo adornar con un romanticismo falso, y lo puedo adornar, pero no me doy cuenta que esta mujer o este hombre está haciendo el mismo efecto que hizo el alcohol o que hizo las drogas. Solo que este es diferente, porque este se mueve y piensa. Y que lo mismo que con el alcohol y con las drogas, haces pendejadas. Espero. Es natural, porque vives una relación tóxica, controlándose uno con el otro. Y si se va temprano, de seguro va a ir a ver a otra. Si se va tarde, como no la va a ver. Si se arregla, de seguro va a estar con ella. Si no se arregla, como no la va a estar con ella. Si llega contento, viene de verla. Si viene enojado... se peleó con ella. Si me las pide, sí, como no te las dieron allá. Si no me las pide, sí, como te andas cogiendo por allá. Y quieres tener un control total, pero ¿quieres controlar a quién? A eso que lo has convertido en tu poder superior. Porque si tiene una característica una mujer o un hombre dependiente, es que ha hecho de los mortales sus dioses. Claro, ¿cómo no lo vas a ver como un dios? Si no ha sido más que un placebo en tu vida para darte cierta tranquilidad. Y él, a ver, y entonces no quieres ni separarte de él. Y eres capaz de permitir golpes, humillaciones, hambres, infidelidades, desprecios, rechazos, control, humillación, con tal de que no se vaya tu tumor con ojos. Con tal de que no se vaya tu verruga con ojos. A veces llegan y me dicen, doctor, él me engañó. Le digo, y luego, pero ya lo perdoné. No es cierto, pendeja. No lo perdonaste. ¿Sabes por qué sigues con él? No porque lo hayas perdonado, porque eres más pinche dependiente
¡Qué soberbia! ¡Por eso sigues con él! ¡Por eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche tema! ¡Claro! Y ahorita me sales con que, no, es que con el grupo lo perdoné y por eso seguimos. No es cierto. Sigues con él porque eres una dependiente, porque es más fácil estirar la mano que ponerte a trabajar. ¡Huevo! ¡Claro! Así les dije yo allá. Sí. Por eso sigues ahí, porque es más fácil estar estirando la mano y estar abriendo las patas o estar fingiendo orgasmos, porque en el fondo ni sientes nada ya por ese cabrón. Es más, ni siquiera se le paga esa madre ese cabrón. Pero ¿sabes por qué sigues ahí? Por miedo. Por miedo, por pánico a estar contigo porque te odias. Y igual ellos. Tápate los oídos. No, que se los destape. Tápate los oídos, no oigas. Claro. Y ellos también, allá andan, ni los tratan bien en su casa. Ya ni les dan de comer, ya ni les lavan la ropa, ni les planchan, camas separadas, ya ni nalga les dan, y ahí están los cabrones. Ya ni sus hijos les hablan, y ahí están. Pero ¿sabes por qué? Por miedoso, por dependiente. Y te justificas diciendo, es que estoy reparando daños. Miedoso, cobarde, aviéntese, aviéntese como se aventó el que está aquí arriba. No importa cómo quedó, pero se aventó. ¡Lléguese, madre! Dice, estoy jodido de las manos, del cuello, pero aquí estoy recuperándome del cerebro. ¡A huevo! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Y sabes por qué te odias? ¿Sabes por qué permites todo eso? Porque te odias. ¿Y sabes por qué te odias? Porque no fuiste el hijo que hubieras querido ser. Porque no fuiste el hermano o la hermana que hubieras querido ser. Porque no has sido el estudiante que hubieras querido ser. Porque no fuiste el sobrino, el primo, el nieto que hubieras querido ser. Porque no has sido el esposo o la esposa que hubieras querido ser. Por eso te odias a ti misma. Por eso te odias a ti mismo. Por eso no te gusta estar contigo. El día que te perdones, el día que, como les decía una ocasión en el programa de radio, el día que empieces a pagar tus deudas espirituales, a pagar tus deudas espirituales, ese día tu valor va a crecer. Y una mujer con valor no le da el poder a otro hombre, porque una mujer que no sabe qué hacer con su poder, siempre se lo deja al marido, porque no se siente merecedora de tener ese poder. Pero cuando ella se empodera, se perdona lo que hubiera querido y se entiende por qué no lo fue, se entiende, se comprende, y porque se conoce, entonces se toma su poder y ya no se lo da a ningún cabrón. Y un hombre igual. ¿Sabes por qué quiere someter a las mujeres? Sometes a las mujeres porque someter de sumisión, ¿eh? No someter de... No, sí. Sí, lo oí. Someter. ¿Por qué sometes? Para sentir que vales con alguien. Porque fuera de tu hogar
te sientes nada. Por eso necesitas tener control sobre algo, sobre alguien. Porque tanto el que somete como el que se deja someterse, ambos son un par de devaluados, acomplejados. Que el día que uno retome su poder y el otro también retome su poder, podrán decirse de frente: te amo, pero no te necesito. Te amo, pero no te necesito. Y te amo tanto que soy capaz de dejarte libre con tal de que tú seas feliz. Y te amo tanto. ¿Y sabes por qué te amo tanto? Porque me amo. Porque hoy no he hecho de ningún mortal mi Dios. Y eso solamente lo encuentras a través de un camino espiritual. Eso solamente lo encuentras a través de la práctica de tus pasos. Eso solamente lo encuentras a través de tocar las partes que te lastimaron y te duelen. Eso solamente lo vas a conseguir a través de sanar esas heridas con las cuales tú estás sufriendo y que las cuales tú has estado arrastrándote desde niño por no volver a sentirlas, como el abandono, el rechazo, la traición, la injusticia y la humillación. Y como no quieres volver a sentir el abandono, por eso te arrastras para que no te abandonen. Y como no quieres volver a sentir el rechazo, por eso te la pasas complaciendo para que no te rechacen. Y como no quieres volver a sentir la injusticia, por eso permites lo que permites en vez de aprender a decir no o nunca más. Por eso, como no quieres volver a sentir la humillación, por eso piensas que la vida es una broma. Y esta enfermedad es más seria de lo que te imaginas. La traición, no quieres volver a sentirla, por eso quieres controlar. No quieres volver a sentir ese dolor en el alma. Y el que no quiere enfrentar el dolor, por eso se la pasa sufriendo. El programa te invita a que enfrentes el dolor. Un camino espiritual siempre te va a invitar a que enfrentes el dolor. Enfréntalo. Enfréntalo. ¿Qué te duele? ¿Por qué te arrastras tanto por un cabrón? ¿Por qué? ¿Qué te duele la ausencia de tu papá? ¿Es por lo que viviste con tu padre? Pues llórelo. Llore lo que nunca lloró con su padre. Grite lo que nunca le gritó a su padre. Diga lo que nunca le dijo a su padre. Pero aquí, en una tribuna, o abajo con su padrino, con su madrina, llórelo, háblelo, o con su guía espiritual. Llórelo, grítelo. Diga lo que esa niña hubiera querido decir y que no dijo. Llore lo que esa niña hubiera querido llorar y no lloró. Dese ese permiso de mandar a chillar a su madre, a su papá. Pero después dese el permiso de decirle: te necesitaba, quería un abrazo, quería tu presencia. Necesitaba una palabra de aliento tuya. Quería saber que era importante para ti. Pero a lo mejor nunca me lo vas a decir, pero ya lo dije. Porque hoy ya no lo voy a esperar de ti. Hoy eso yo me lo voy a dar a mí mismo. Y lo mismo un hombre. Ya deja de estarte arrastrando por una mujer. Ya deja de estar mendigando el cariño de alguien que ni te ama. Y que en el fondo lo sabemos. Porque los dependientes en el fondo saben que esta relación ya se acabó. En el fondo lo sabemos, pero ninguno de los dos tiene el
el valor de decírselo. Pero en el fondo ya saben que esto se acabó, pero no queremos tocar el tema. Porque el ego, al ego no le gustan los cambios, al ego no le gusta el crecimiento, al ego no le gusta la evolución, porque el ego a lo nuevo y a lo diferente teme. No. ¿Cafés? Venga por su café. ¿Quién sabe quién le echan? Pero me pone bien. Hace rato me decían un café, le digo, sí, de esos cafés que ustedes hacen, que hacen que todo alcohólico se quede en el grupo. De esos. Y sí, miren, así los hacen. Y efectivamente, el hombre igual. En el fondo ya sabes que esto se acabó, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues permitiendo que se te humille cuando no te quieren dar sexo? ¿Por qué quieres que se te humille? ¿Por qué permites? Es que es mi casa. Tu vida no está por encima de lo que vale una casa, cabrón. ¿Por qué quieres convertir tu casa en tu cripta? Déjales la casa, cabrón, y sé libre y vive. Y vive. Y mejor ponte a trabajar con tu interior y pregúntate, a ver, ¿por qué tienes tanto miedo a quedarte sin una mujer a tu lado? Es por lo que viviste con tu madre. Porque no le dijiste a tu madre lo que hubieras querido decirle. Porque no lloraste con tu madre lo que hubieras querido llorar. Porque no le dijiste a tu madre lo que hubieras querido decirle. Mamá, te necesitaba. Mamá, quería un abrazo. Mamá, defiéndeme. Mamá, ¿verdad que soy importante en tu vida? Y se te quedó aquí, se te quedó aquí y sigues enojado. Y por eso eres maltratador. Pero al mismo tiempo no te has percatado que tú al maltratarte estás maltratando a ti mismo. Cuando tú te des ese permiso de decir, de llorar, de gritar en tribuna con tu padrino, con tu madrina, con un guía, donde sea, de sacar ese dolor. Y después de que se saque tanto el hombre como la mujer ese dolor, le pongan un propósito a esa experiencia. Algo que les he enseñado a las personas en los talleres que me han acompañado, digo porque aquí veo gente que ha estado conmigo en los grupos de psicoterapia y en los talleres. Algo que les enseño es, para romper esos patrones, tenemos que encontrarle un propósito a eso que viví en el pasado. Encuéntrale un propósito de vida. Encuéntrale un sentido a eso que viviste de niño o de niña que te dolió tanto. Sí, primero llóralo, sácalo, vomítalo, saca tu rabia, tu dolor. Pero después de que lo hagas, quédate como tarea. ¿Qué propósito le pongo a eso que viví? ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿En qué me benefició el haber crecido como crecí sin papá o sin mamá o sin su cariño? Y cuando lo encuentras dices, ya lo encontré. Cuando lo encuentras, entonces le estás dando un valor a esa experiencia dolorosa. Y cuando le encuentras ese le encuentras ese propósito y por lo tanto ese valor, ¡pum!, se rompe el patrón. Ejemplo, gracias a que me abandonaron. Gracias a que me abandonaron, el abandono me sirvió para aprender a estar conmigo mismo. Y en vez de estar chillando porque es que me abandonaron mis papás y embarrando en las tribunas de todos los grupos que te abandonaron de niño,
niña, chillando en todos los grupos que me abusaron de ti y embarrando de conmiseración todos lados. Yo les decía, un día en un taller que di, les dije, ya, chingá, agárrenle su pinche niño interior, que también se llama ego, agárrenlo, síntelo y díganle, ya, pinche Carlos, ya, cabrón. Ya deja de estar chillando por lo que viviste de niño. Ya deja de estar agarrando las carencias, los golpes y el abandono y rechazo de tu infancia. Ya deja de estar agarrando eso para estar justificando tu mediocridad del presente, cabrón. Ya. Ya deja de estar agarrando lo que viviste con tus padres para justificar las chingaderas que haces con la gente con la que estás viviendo al día de hoy. Ya. Ya deja de estar agarrando lo que viviste en el pasado para justificar la mediocridad que como miembro de AA tienes. ¿En qué paso vas? Ay, solo por hoy, no. Ay, solo por hoy voy en el primero. ¿Y qué? ¿No es eso? Ay, no, es que me fui al cuarto y quinto, sí, los tres primeros, pendeja. Ah, bueno, eso es después. Estar agarrando lo que viviste en la infancia y decir, ya, Carlos, ya, un día le tuve que decir a Carlitos, ya. Ya deja de estar agarrando el pasado para justificar tu mediocridad del presente y al contrario, eso que viviste en el pasado es la catapulta que te va a llevar a que te conviertas en ir más allá de lo dado. ¿Y qué es ir más allá? No nada más te vas a recuperar, sino tienes mucho trabajo con la gente que está a tu alrededor. Y si así pensaran todos los alcohólicos, no estarían pensando en pendejadas o peleando por ¿quién dijo que la tribuna aquí se vaya? ¿Quién dijo que las letras azules? ¿Y quién le echó a la séptima? ¿Quién no hizo su servicio? Dejar de estar peleando por pendejadas en vez de estar pasando el mensaje cuando muchos están matando y bebiendo y golpeándose allá afuera. Pero para eso le tengo que encontrar un propósito a esas experiencias del pasado. ¿Cómo? Qué bueno que me rechazaron. Qué bueno que crecí con rechazo, porque gracias a que mis padres me rechazaron o fui un hijo rechazado, eso me obligó a tener que autoaceptarme. Qué bueno que me rechazaron, qué bueno que fueron injustos conmigo. Porque gracias a que fueron injustos conmigo, aprendí a ser comprensivo y compasivo conmigo y con la gente. A ser más sensible con la gente. Qué bueno que me humillaron, porque gracias a que me humillaron, yo aprendí hoy a respetarme y a respetar a los demás. Y qué bueno que me traicionaron. Porque gracias a que me traicionaron, aprendí que de la única persona que tengo que fiarme es de mí y de Dios. Nada más. Y cuando conviertes ese dolor en un propósito o le das vida, entonces se rompe el patrón. Y dices, qué bueno que viví una relación tóxica, porque gracias a que viví esa relación tóxica, esa relación me enseñó a aprender a amarme a mí, a ser libre y a respetar la libertad y el amor de otra mujer. Qué bueno que fui infiel. Y ya voy a dejar de estarme culpando por haberlo sido, porque gracias a que fui infiel y asumí las consecuencias de haberlo sido, hoy respeto a la mujer y exijo que se me respete a mí mismo. Pero no lo hubiese aprendido si no lo hubiese vivido. Y tienes muchas experiencias dolorosas de tu pasado, que en vez de darle la vuelta, tienes que transformarla, provocar esa alquimia que provoca la transformación de un ser humano, no huyendo del dolor, enfrentándolo y transformándolo y dejar de estarte lamentando y decir, yo sé que hoy vivo esta relación destructiva y sé que la vivo porque algo tengo que aprender sobre la libertad, porque algo tengo que aprender sobre el amor.
Porque no sé amar, nada más sé relacionarme dependientemente. ¿Y cómo aprendo a amar? Vámonos por el concepto. No, hombre. Ni cuando estaban crudos lo estrellan tanto. Fíjense. La palabra amor es un concepto en latín que significa amor, viene de morros, y morros significa muerte. Morros significa muerte. Pero antes de morros viene una letra que es A, y A en latín significa sin, sin muerte. Morros, de ahí viene la palabra mórbido, que significa enfermizo. Y de ahí morros también surge la palabra, o es el origen de la palabra, pasión. Por eso decir amorros es sin muerte, sin enfermedad, sin pasión. Todo aquello que ensalce a la vida, eso es amor. Respetar la libertad de un ser humano es ensalzar la vida. Respetar a otro ser humano, pero respetar la libertad no es sacar como la que me dijo, el que me dijo, yo, doctor, desde que escucho sus videos, ya le doy libertad a mi vieja. Le dije, pendejo. Tu mujer, con tu permiso, sin tu permiso, ya es libre, güey. Usted no es nadie para darle libertad a esa mujer. Le puedes respetar su libertad, pero no dársela. Ella es libre, pese lo que te pese. Porque la libertad ensalza la vida. Porque la libertad le enaltece. Porque cuando tú quieres coartarle la libertad a otro, al mismo tiempo estás coartando la tuya. Como una vez un paciente que me dijo, no, y es que, mire, tengo una camioneta que acabo de comprar. Pero el cabrón andaba siempre con el miedo a que se la robaran. Y que dónde la estaciono. Y que el seguro y que la chingada y que me la vayan a rayar. El pendejo creía que traía camioneta. No es cierto, la camioneta lo tenía él. ¿Sí me explico? Hay gente que cree que tiene dinero, y no es cierto, el dinero lo tiene a él. Hay quien cree que tiene pareja. Pero su pareja lo tiene a él. Hay quien cree que tiene trabajo o tiene un negocio, pero el trabajo y el negocio los tiene a ellos. Porque son dependientes. Y las relaciones destructivas no nada más son con los hijos, con los padres, no nada más son con la pareja, sino también puede ser en nuestra relación laboral, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con el sexo, nuestra relación con los bienes materiales. Cuando tú eres libre y respetas la libertad, más te acercas a Dios. Y cuando digo yo más te acercas a Dios, no me refiero a un concepto religioso ni a creencias, porque ustedes me conocen, que a mí me gusta más lo espiritual que lo religioso. Las religiones quieren creyentes. La espiritualidad quiere creadores. Me refiero, cuando digo acercarte a Dios, es acercarte a Dios, a ti mismo. Y eso es lo que te pide el onceavo paso. A través de la oración y meditación vas a tener un contacto más consciente con Dios. Y ahí vas a descubrir que Dios nunca estuvo afuera. Estuvo dentro de ti.
Pero esa manía de los mortales, de nosotros, de hacer dioses de barro, de hacer becerros de oro, no se nos quita la manía de estar haciendo padrinitos padrinitos o psicólogos de barro. Dios está arriba. No, Dios está aquí adentro. Ámalo. ¿Quieres verlo? Mírate al espejo. Ahí está Dios, frente de ti, en ese espejo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.